Peberris, bienvenidas una vez más al canal. Por aquí ya estamos a 20, hoy es viernes, chicas, faltan 2 días ya para Navidad. Y yo aquí camino al trabajo, sí, todavía, pero esta vez es para, vamos a tener nuestro almuerzo navideño, por lo menos en todos los trabajos que yo, bueno, no en todos, pero en los últimos trabajos que he tenido, siempre nos obsequian esto como una especie de, vamos a decir así, compartir navideño entre los compañeros y el jefe. Entonces hoy me toca con mi jefa y mis compañeros de trabajo. Excúsenme, chicas, que me interrumpieron, pero les decía eso, que tenemos ese almuerzo navideño. Yo me arreglé como pude, no me maquillé porque obvio no me dio tiempo, porque como quiera tengo que ir a trabajar. Yo lo que voy a hacer es que me voy a poner un poco de máscara ahorita, me voy a peinar mejor estas cejas y nada, así voy a ir pues allá. No me he podido arreglar el pelo, pero me hice ahí unas onditas, tengo el pelo bien sucio, hello. Pero estoy más o menos bien, me puse mis aretitos bien bonitos y ya me veo bien, así me veo presentable, me veo pues bonita. Y nada, chicas, eso es lo que vamos a hacer. Y otra cosa que me pasó, mis hermosas, es que también tengo otro almuerzo navideño, pero el lunes, con mis antiguos compañeros del otro trabajo que tenía. Pues ahí también me invitaron a un almuerzo navideño, vamos a compartir todo eso. Yo estoy muy feliz porque tengo mucho tiempo que no los veo. Y bueno, ustedes saben, después que uno tiene mucho tiempo en una empresa trabajando, esa gente llegan a ser como familia de uno. Entonces yo quiero ahí verlos y compartir también con ellos. Aunque ahora mismo el equipo ha cambiado muchísimo porque hay muchos nuevos, vamos a hacer un reencuentro entre lo que era el viejo equipo y los que están ahora. Entonces es lo que vamos a hacer. Ustedes verán, chicas, cómo va sucediendo todo y cómo nos vamos integrando. Yo no voy a poder grabar a plenitud en el encuentro de hoy porque ustedes saben que no es posible, ¿ok? Y nada, mis hermosas, ustedes saben que no se puede porque no todo el mundo le gusta que lo graben. Y nada, ya nos vamos para el trabajo y les voy a ir grabando lo que se pueda, ¿bien? Les voy grabando lo que se pueda y después unas cuantas cosas que tengo que hacer en casa les voy a compartir. Así que bienvenidas a este vlog. Continuemos, mis bellezotas, con este vlog navideño cargado de mucho amor para ustedes. Guaperris, guapermosas, ya llegué aquí a mi casa, ya es de noche, sí, es de noche. Y mi angelito le gustó muchísimo el regalo, chicas, le encantó el regalo. Yo le regalé, ahora puedo decirlo, no le tomé foto porque yo quería tomarle foto al regalo, pero no pude porque entre la comedera, la habladera y eso no pude hacerlo. Lo que yo le regalé fueron unos, a mí está saliendo como algo rojo aquí, no sé, pero es una alergia, no sé. Le compré unos accesorios en la tienda Palú, que están muy, muy bonitos esos accesorios, de verdad. Y le compré también en Bath & Body Works de estos colgantes que se ponen en la cartera, más pues el sanitizer para las manos. Le compré, o sea, la manita limpia. Y también le compré un bolsito para sus cosméticos. Se lo compré porque yo esas cosas me fijo, ustedes saben. Y quería comprarle cosas que ella pudiera utilizar. Y yo recibí muchos, un angelito que me encantó, que fue mi amiga Alejandra, que ella y yo compartimos mucho en mi trabajo. Y les voy a mostrar qué me compró, espérense. Me compró este esmalte, chicas, que va para mi colección de couture de la gente de Essie. Ustedes saben que yo de estos tengo como 3. Y no, tengo 4 y este va a ser mi número 5. Y de verdad que el color está hermoso. Se llama Rock the Runaway. Rock the Runaway. De verdad, déjenme mostrarles bien el nombre. Es como, mírenlo ahí. Es como un color, ay, que se me cae. Es como un entre rojo y rosado. Muy bonito. Muy bonito, chicas. Se parece mucho a este, pero este tiene un tono como más rosadito. Se ve súper lindo, de verdad. A mí me encanta el color. Siento que se ve súper hermoso. Súper hermoso. Me encantó, de verdad. Muy buena elección. Y me regaló un chocolatico. Déjenme mostrar cuál chocolate fue. El chocolate que ya lo tenía en la nevera es este, chicas. De verdad que a mí me encanta. Es del Ritter Sport. Miren. Este que es el de Cornflakes, ¿verdad? Que tiene crisp, crunchy cornflakes y chocolate pues con leche. Ese me fascina.
Me encanta. Déjenme curiosear aquí qué le regalaron al Rupe. Yo aquí de curiosa. Miren, le regalaron este vino al Rupe. Mi Rupe. Ay, se ve como caroso. Miren qué lindo. Wow. Está muy interesante este vino. Como que nos lo vamos a beber yo y el Rupe. Esta noche de travesura. Se ve chulo, de verdad. Me gusta eso, como de la... de las lunas. Está chulo. Berries, ya por aquí estamos a sabadito 21. Ya hoy estamos en la calle ya otra vez. Fui al dentista, pero no pude, así que le cambié la cita para ya en enero. Tenía que arreglarme una cariecita, lo tuve que posponer. Y hoy va a ser un día un poco agitado. Tengo que hacer varias diligencias. Últimas diligencias ya antes de la comida del 24, el junte familiar. Entonces voy a aprovechar el tiempo y voy a comprar varias cosas. Así que voy a tratar de filmarles un poquito. Aunque no les prometo nada porque la calle está, ya ustedes saben, entapunadita. Todo el mundo tuvo la misma idea que yo, parece. Sí, ¿verdad? Mis guapetonas, aquí en Ágora fuimos a este sitio que se llama Burpret y aquí pues pedimos un desayuno para mí y el Rupe. Aquí él pidió un latte que estaba muy bueno, según él me indica, y yo pedí pues unas empanadas, el cual no las compartimos, y también pues me bebí un jugo muy refrescante, chicas, como gaseoso con frutas y menta, muy muy bueno. Chicas, pasamos por Ágora. Ustedes, yo no sé, yo llegué tempranísimo a Ágora y no había nadie. Fuimos a dos tiendas, se llenó Ágora, señores, el taponazo grandísimo. Ahora mismo estamos saliendo de ahí y bueno, estamos en busca de un regalo todavía. Ay, Dios mío, yo tengo que comprar unas cosas. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, mis guapetonas? Y chicas, vamos ahora para el Jumbo. Yo compro unas cosas, a veces encuentro el regalo que estoy buscando. Sí, vamos ahora para allá. De este lado por lo menos no hay tanto tapón. Esperemos que cuando lleguemos a Jumbo. Por aquí ya no hay tanto tapón, chicas. Espero que cuando lleguemos a Jumbo. ¡Eh! Lo voy a dejar. No, ustedes ven. No, cuando yo quiero grabar, miren lo que él hace. Te voy a dejar. Y te asustaste. Te voy a dejar. Señora, cuando yo quiero grabar, ese señor que está ahí, en vez de ayudarme, lo que hace es que me hace bullying. Me hace bullying. Entonces, ustedes están viendo lo que yo tengo que aguantarle. Mírenlo, ese sinvergüenza. Ese freco. Les decía que no sé si voy a encontrar tapón ahí. Porque no sé, señores. Uno no puede salir a la calle ya. Y tú no me ayudas ahorita, no te apures. Que nos vemos ahorita fuera de cámara. Ustedes van a ver, le voy a dar su pocosón. Hace rato que llegué de la calle, no encontré, pues no encontramos el regalo que queríamos, pero sí compré algunas cosas para la sangría, que la estaré haciendo ya a mediados pues de la semana próxima, después del 25, pero les voy a tener esa receta aquí en el canal, para que la tengan, para que celebren. Y les decía a mis hermosas que que no conseguimos el regalo, pero sí pude comprar esas cosas de la sangría. Aquí, como quien dice, acabamos de cenar, me comí unas catirías, he bebido mucha agua el día de hoy, he tenido una seca, no se me quita, y tengo un montón de ropa, chicas, que lavar, pero un montón de ropa. De verdad, un montón de ropa. Ahora la voy a separar todo y la voy a lavar. Pero tengo una vagancia porque acabo de editar un video, lo acabo de subir y como que no quiero. No quiero hacer más nada. Nada más sentarme y ver Netflix. Yo sé que ustedes no se van a molestar. Yo acabo de leer un comentario de una chica que me dijo que descansara, Kitty, que yo lo he hecho muy bien. Yo lo sé, mi amor. Mira, yo he descansado mucho.
De hecho, yo descansé 2 días realmente seguidos. Sí grabé, pero no edité, que es lo más forzoso de aquí del canal. Pero me retrasé un poco, entonces he estado subiéndoles los videos que ya tengo editados y ya estoy al día, gracias a Dios. Yo, aunque suene muy desesperada en los videos, chicas, no estoy tan desesperada. Bueno, sí estoy desesperada, porque a mí me gusta todo ya. Como persona de ahora, de estos tiempos modernos, me gusta todo rápido. Pero hay que ir las cosas cuando Dios las quiera, ¿sí? Que no hay que extra, ¿saben? Ponerle tanto extra a todo, porque si no, nos vamos a volver locos. Yo como quiera estaba viendo las estadísticas de YouTube. Muchas gracias, chicas, porque sé que están viendo todos mis videos. Me han subido las vistas. Ustedes también están más activas en los comentarios. Se los agradezco un paquetón. Algo que quiero decirles es que comenten todo lo que quieran. Yo estoy haciendo una selección de todos sus comentarios porque al final de año los voy a postear en un video. Sí, se los dije. Voy a postear sus comentarios. Así que motívense, publican ahí lo que ustedes quieran. Sobre todo el 25. El 25 de diciembre quiero que ustedes me posteen todos sus deseos para el año que viene. No hacia mí, sino sus deseos en general para este mundo. Sus deseos en general para la gente que ustedes quieren, para las que no quieren también, que le deseen, pues que puedan encontrar su paz interior y dejen de neciar ya. Y también quiero que me escriban todos sus deseos, chicas, ahí. Sinceramente, me lo escriban, pero para ese video, para el video del 25. Que quiero ver eso, quiero ver sus comentarios para Navidad y sobre todo para yo poder postearlo a fin de año, ¿ok? Así que ya les avisé, también voy a hacer el post por Instagram para los que me siguen en Instagram, que por ahí me digan todas las cosas que quieren pues para el nuevo año y se las voy a postear en un videito para que se quede para el baúl de nuestros recuerdos de este canal de ustedes y mío, ¿verdad? Así como de ustedes saben. Las chicas guapetonas que formamos parte de este canal, ustedes y yo. Y nada, chicas, yo voy a dejar el video hasta aquí. Sí, lastimosamente. Yo quería hacer como, yo no sé, yo tengo unas ganas de hacer un video como de shopping, shopping, shopping. Pero no me es posible porque es que no puedo, chicas. Hay demasiada gente en la calle, pero demasiada, demasiado tapón. Y el Rupa no me ayuda, el Rupa no me ayuda con eso. Porque siempre me está interrumpiendo en los videos. Me hace como ese bullying. Ese niño me hace siempre bullying, siempre así, pero yo lo quiero mucho, mi grupo, yo lo amo. Claro, es tu esposo, Kitty, ¿cómo no lo vas a amar? Y nada, chicas, eso es lo que quería comentarles que ha sucedido en estos días. Ah, mami me dio unos quipes, les voy a mostrar, sí. Mírenlo aquí, chicas, esto es una carne molida que ella me dio también, pero mírenlos, ahí lo quipa. Unos ricos quipes. Los vamos a probar en el foodie mañana y se los voy a mostrar, ¿ok? Así son los quipes que me dio la doña, me dio muchos quipes, muchos. No están rellenos de carne, pero huelen muy rico y ya mañana los voy a hacer para nosotros probarlos. Pero de verdad, si son como se miran así de ricos, seguro están bien buenos. Mi freezer se ve ya más como desahogadito porque le di a mi mamá sus pasteles en hoja y aquí dejé los nuestros, ¿ven? Ya aquí se está viendo todo un poco más desahogado. Bien, mis guapas. Vieron ahí lo que me dio. Una de ustedes me comentó sobre los pasteles en hoja, que se lo come con aceite verde y agrio de naranja, creo que fue que dijo. O limón, no sé, pero lo voy a probar porque, girl, a mí me encantan los pasteles en hoja. Me fascinan. Así que lo voy a probar así, a ver qué tal. Yes. Chicas, desde que llegue enero, pues voy a. Estoy viendo porque es Rupert y que miren. Miren allá. Mi amor, sí, yo lo prendo. Dije, mi amor, prende el arbolito y la luce. No hizo ninguna de las dos. ¿En qué estará el Rupert, señor? ¿En qué estará? ¿Tú no pusiste la luz? Ellas se van a poner a. Ok, está bien. Bebedor de Coca-Cola. Bien, mis hermosas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado un paquetón como yo disfruto hacerlo para ustedes. No olviden darme su like. Si no se han suscrito a este canal, suscribirse. Recuerden que ya está terminando el Vlogmas, así que no pueden perderse todo lo que falta. No olviden que las quiero un paquetón. Dios me las bendiga. Bye.